en una ciudad perdida en los cinturones de miseria. Él es un niño rico que se aburre de su vida vacía. Vive con sus tíos Amanda y Alejandro desde que quedó huérfano. Tiene varios amores fugaces, entre ellos el de la vanidosa Susana, que es propietario de un terreno que ha sido invadido y se ha convertido en una ciudad perdida. Daniel es un niño rico, conoce a Muñeca y ambos sienten atracción mutua. Por otro lado, Alejandro, el tío de Daniel, que a los ojos de todo el mundo es un empresario de prestigio, un dedicado y honesto hombre de negocios y que supuestamente cimentó su fortuna con trabajo. Resulta ser que por las noches maneja negocios clandestinos. Daniel, ignorando todo, cree que su tío es honrado y Alejandro se aprovecha de esto para apropiarse de los terrenos donde está la ciudad perdida. Muñeca y Daniel se enamoran, pero el engaño de la verdadera personalidad de Daniel saldrá a la luz cuando Muñeca se hace amiga de Laura. Muñeca deberá enfrentarse a los acosos del rata, a la envidia de Márgara, a la muerte de su padre y a descubrir que Daniel la ha engañado y que es novio de su mejor amiga. Muñeca deberá enfrentarse a los acosos del rata, a la envidia de Márgara, a la muerte de su padre y a descubrir que Daniel la ha engañado y que es novio de su mejor amiga. Al final se descubren los fraudes del tío Alejandro y Laura se dará cuenta de que a quien en realidad ama a Daniel es a Muñeca y le dejará el camino libre a su amigo.